Hola, hola almitas, ¿cómo estáis? Bueno, me paso por aquí para hablaros y contaros sobre Medicina Alma Cristal, en concreto los productos que estoy creando. Tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros todo lo que estoy investigando, simplemente para que lo conozcáis. Aún no está en la web todo y aún queda un poquito de tiempo para ello, pero quiero compartirlos porque me hacía mucha ilusión. Bueno, os cuento, estoy trabajando con los maestros la canalización de frecuencias con las cuales estamos creando varias líneas de productos. Pero es que estoy muy emocionada porque todo esto que os voy a contar va a ayudar a mejorar nuestra salud, nuestra energía, nuestras capacidades intuitivas. Nos va a ayudar a tener una vida más conectada y más plena. Entonces, pues me parece maravilloso porque con unos pequeños hábitos y fáciles en nuestro día a día vamos a poder con estos productos implementarlos y potenciar la energía, la salud, la intuición y el amor. Entonces, ¿qué estamos creando? Por un lado, tenemos la línea de agua medicinal de los remedios. Bueno, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Porque me vienen un montón de ideas que os quiero compartir y me atabalo. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Pues estamos creando, por un lado, conocéis que está el remedio astrológico, ¿vale? Del mes, que va cambiando. Pero luego está el remedio personalizado. Y ese remedio personalizado, que es el agua medicinal, es algo que estoy implementando en las consultas. Y es un nuevo libro que estoy escribiendo, donde estoy recogiendo todos los códigos numéricos que estoy usando para crear el agua medicinal, no con la frecuencia 3D más la frecuencia, ¿vale? 5D y 7D. Por ejemplo, imaginar el dedo de la mano, ¿no? El dedo de la mano, a nivel de información y de frecuencia en la 3D, tiene una frecuencia. Pero si esta frecuencia de este hueso, de este dedo, la universalizamos, ¿de acuerdo? Tanto en la 5D como en la 7D, estaríamos hablando entonces de lo que es la anatomía alma cristal, que es una anatomía con una visión unificada. Esta manera de trabajar, de obtener códigos de información desde la mente y la visión universal y traerlos al presente, es una formación que me dio el Maestro Jesús, el Maestro Yogananda y Yukteswar durante muchísimos años. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, por ejemplo, escanearía este dedo, ¿vale? La información del dedo 3D, y a esa información le añadiría la información del dedo, ¿vale? Tanto en el aura transgeneracional, en el aura atlante, en el aura universal, como en todas las dimensiones. Entonces, el código último numérico que obtengo es una información que va a ayudar a restablecer el dedo de manera universal, tanto desde el cielo a la tierra, como en la línea del tiempo, ¿vale? En la horizontal. Entonces, este libro que estoy escribiendo y que tiene que ver con las frecuencias que estoy trabajando, tiene que ver con la medicina alma cristal, porque trabaja desde ese nivel de conciencia. Entonces, ese libro que estoy escribiendo con los códigos numéricos, la idea es poder crear nuestras aguas medicinales y nuestros remedios curativos desde casa. Eso por un lado. Entonces, de momento, hasta que eso esté escrito, y lleva mucho trabajo, porque aún bueno, acabo de empezar, ¿no?, a bajar los números, tengo como a lo mejor, no sé, tengo millones de números, pero no todos están universalizados. Entonces tengo que como reempezar de cero para crear como un libro anatómico, ¿no?, y de frecuencias con todo esto para que todos podamos trabajar con ellas. Porque todas estas nuevas frecuencias tienen que ver con la nueva conciencia del nuevo paradigma que está viniendo y que está bajando en la Tierra y que va a crear la nueva medicina. Y es una nueva medicina donde problemas de salud que en estos momentos a lo mejor parecen como imposibles que se curen, pues va a ser como algo normal y cotidiano. Y esta es la magia de la nueva conciencia, ¿no? Que muchos problemas automáticamente se van a sanar, se van a liberar. Luego, por otro lado, aparte de trabajar con los remedios, que el remedio astrológico del mes sí que lo tenéis en la web, y el remedio personalizado lo estoy ofreciendo dentro de las consultas. Y bueno, yo estoy pensando si lo pongo o no para que lo podáis coger, no lo sé, porque como toda la información está bajando muy rápida,
pues también luego hay que bajar la tierra, ordenarla y tampoco quiero precipitarme. Luego, por otro lado, que me hace muchísima ilusión, estoy trabajando, ¿vale? Mirad qué chulo, qué pasada. Esperad, a ver si lo veis, ¿vale? Estos son los minerales resonadores, ¿vale? De alma cristal. Y os cuento, yo estoy creando una línea, y repito, desde la frecuencia de alma cristal. Ya os explico la diferencia. Una línea de resonadores donde hay diferentes tratamientos. Por ejemplo, están los correctores con los que corrijo las geopatías de la casa. Las geopatías, los portales y cualquier energía de baja frecuencia que haya en la casa. Y la casa se cristaliza. Esos son los correctores geopáticos. Pero ahora os explico. Hay otra línea que la he sacado como hace 2 semanas. Creo que la puse ayer en la web, de precio de lanzamiento, ¿vale? Pero escuchar esto lo bonito, que es el anclaje a tierra. Cuando, por ejemplo, vivimos en la tierra, necesitamos ir descalzos para estar anclados a la tierra y que las energías estancadas que tenemos en el cuerpo desciendan abajo. Y por otro lado, nos recarguemos de la energía tierra, que es lo que nos nutre, que es lo que genera energía yin en el cuerpo y es lo que nos da también vitalidad. Entonces, para todo eso, ¿vale?, tendríamos que ir descalzos 24 horas para poder, como me decían los maestros, poder resetear la energía de riñón y la energía nutricia, que es la pila y la batería que da energía a los órganos del cuerpo y lo distribuye a nivel biológico. Tendríamos que estar un mínimo de 10 horas descalzos pisando el suelo para cristalizar la materia, que es una de las cosas en las que estamos trabajando. Entonces, para conseguir eso de manera natural, porque a lo mejor en verano es más fácil, pero en invierno no, pues hemos creado los resonadores, ¿vale?, de la medicina alma cristal tierra. Esto significa que estoy trabajando con esto todos los días. Cuando estoy aquí sentada, me pongo en las plantas de los pies estos resonadores y lo que me hacen es automáticamente sacar las raíces de los chakras de los pies y a nivel biológico a la tierra. El aura empieza a iluminarse y el campo energético empieza a brillar por sí solo, sin hacer nada. Ahora, el siguiente paso, aparte de cuando trabajo, que son muchas horas, es ponérmelos para dormir con ellos, con unas pulseras que estoy creando en los pies y en las muñecas, para poder estar 24 horas conectada a la tierra sin esfuerzo, de manera automática. Entonces, ahora esto los tenéis en la web, súper baratos, ¿vale?, por precio de lanzamiento. Porque como estoy bajando tantas cosas y estoy investigando en tantas, pues de momento lo voy colocando como lanzamiento. Y luego ya pues lo iré ordenando. Pero pues hay alguien que le vibra y le apetece saber más de todo esto. En la membresía también estamos trabajando con los resonadores, ¿vale? El que los tiene trabaja y el que no, pues no trabaja. Pero el que los tenemos casi todos, ¿vale? Por no decir creo que todos. Pero bueno, sigo. Ahora, hay otros resonadores que están creados, ¿vale?, que tienen que ver con la polaridad positiva y negativa, que son los resonadores imanes. Y estos imanes, que van en diferentes colores para no mezclar los polos, y además de no mezclar los polos, para apoyar también la frecuencia del polo del imán, positivo y negativo. Estos, estoy escribiendo los protocolos, que van colocados a lo largo del cuerpo. ¿Y qué hacen estos imanes? Lo que hacen es devolver la polaridad positiva y negativa en el orden perfecto en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, se pueden colocar en los pies, en los tobillos, en las muñecas, en los hombros, en el occipital, ¿de acuerdo? Y luego también estamos trabajando con otros puntos, ¿vale?, con piedritas muy chiquititas que estamos creando, muy pequeñitas, que son para poner con un poquito de esparadrapo en puntos de acupuntura o acupresión o masaje, ¿vale?, o dolores o contracturas muy concretas. Entonces, además hay más líneas, ¿vale? La de amplificar la conciencia, bueno, como os digo, la medicina alma cristal se está manifestando y los maestros me están dando todos los productos para bajar. Luego, ¿vale?, también os cuento que estamos trabajando, hemos empezado a trabajar con una clienta y amiga, la agricultura, ¿vale? Y vamos a trasladar toda esta línea de resonadores a la agricultura, porque así los maestros en la consulta han aparecido y han dicho que llegaba el momento de cristalizar la agricultura.
para neutralizar las geopatías también en los terrenos de grandes superficies. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con esto no se puede. Pues vamos a hacerlo como trabajo con las casas en las consultas de Casa Sana. Lo que tengo que hacer es estudiar el terreno de la agricultura, ver las aguas subterráneas, ver las geopatías. Después, con la lectura de diagnóstico energético, la lectura del aura, estudio cómo está el campo, ¿vale? Y me escaneo las coordenadas del terreno dentro de la Mars y luego proyecto las diferentes correcciones de los resonadores en piedras muy grandes que hay en el campo, ¿vale? Para que las propias tierras del campo hagan de resonadores naturales para corregir. De esta manera, la intención que tenemos es, como me lo han pedido los maestros, restablecer el orden de los 5 elementos en la Madre Tierra. Y nos hablaban de que la Madre Tierra ha sido muy maltratada y que toca empezar a cuidarla. Y de esta manera, la agricultura va a poder restablecer el orden, va a poder atraer el agua cuando hay sequía, porque hay manipulación de todas estas cosas para que no haya agua en muchos sitios. Entonces, la idea de esto es poder restablecer los 5 elementos para que esté en equilibrio y, por un lado, las manipulaciones que intentan cosas se neutralicen y, por otro lado, se cristalicen y se regenere la Madre Tierra. Entonces, un poquito todo esto es el trabajo de esta línea. Por otro lado, también está la línea de suplementos, de productos vivificantes. Y creo que me dejo algo más, pero bueno, os quería contar un poquito todo eso. Entonces tenemos la línea de resonadores, la línea de agua medicinal y por otro lado tenemos, se me ha olvidado, que os lo acabo de decir, bueno, se me ha olvidado. Bueno, pues toda esta línea nueva, así la línea de suplementación natural, que también va a ir vivificada. Vivificada significa que toda esta información va a ir dentro y nos va a aportar un extra de energía e información. Entonces, en todo esto es en lo que estoy trabajando. Y además la energía va tan rápida, igual que después del eclipse todo estuvo como, en mi caso, ¿no?, parado, tuve que transformar y trascender mucha oscuridad, tuve que, bueno, elevar y profundizar en la lectura de diagnóstico, bueno, muchas cositas. Ahora va todo muy rápido. Entonces, todo esto es lo que estoy manifestando, que ya llevaba trabajando en todo esto muchísimos años, pero ahora está bajando la Tierra de una manera muy rápida y pronto, no sé cuánto me costará, espero ir poniéndolo en la web e ir haciendo algún live e ir contándoos un poquito más de todo esto. Y ya, para terminar, simplemente también deciros que pues, está la línea de los libros, que ya está el primer libro escrito de Medicina Alma Cristal y que ya estoy escribiendo el segundo. Y nada, espero que cuando estén estos libros, cuando estén todos estos productos, de verdad espero de todo corazón que os ayude muchísimo. Y mientras lo estoy preparando todo, estoy investigando, experimentando todo esto yo, observando los resultados, chequeando con la clarividencia cómo cambia la energía, cómo cambia el aura, cómo se abren los chakras, cómo se reestructuran, cómo los virus de repente se van, no todos por supuesto, pero cómo esto afecta también a la biología. En la consulta que acabo de terminar ahora, ¿no?, había una de las personas que tenía el primer chakra despolarizado y le han mandado los maestros colocar los resonadores tierra para polarizar el primer chakra. De esta manera él se llena de energía, pero es que automáticamente me mostraba los maestros y la energía cómo esto producía la liberación de fragmentos de un virus que había. Y además, cómo se liberaban también estancamientos energéticos en músculos, ¿vale?, y dolor muscular, sin hacer nada más que ponerte esto en los pies y dejar que tu cuerpo esté conectado 24 horas a la Tierra. Bueno, lo que voy viendo es increíble, pero bueno, simplemente me he pasado por aquí así como un vídeo express, ¿no?, para poneros un poco al día de en lo que estoy trabajando, de lo que se está moviendo. Sé que me paso un poquito menos por aquí porque ya me veis que pues estoy muy liada con la creación de todo este contenido. Y nada, deciros que espero que esté pronto y vernos por un live y contaros todo esto mucho más despacio.
Un besito muy grande, muy grande. I love you. Y nos vamos viendo por aquí. Chao, chao.